Todo el mundo quiere que te embarace. No, hay que hacer las cosas bien. Cuando hay un bebé, es una gran bendición que la vida pasa. Tengo un testamento porque realmente no tengo que dejarle a un hijo o a alguien más. No tengo toda esa responsabilidad. Eso es lo mejor siempre a todo el mundo. Un bebé es una bendición, es una alegría. Así que por favor, ya no voy a responder más de eso. Creo que cada quien se tiene que cargar de su vida, con todo respeto lo digo. Y yo jamás me atrevería a opinar de... Belinda experimentó un embarazo durante su relación con Christian Nodal. Con el paso de los años desde su separación, Christian Nodal y Belinda han recapturado la atención mediática, especialmente tras el lanzamiento de la provocativa canción Cactus de Belinda, dirigida hacia Christian Nodal. Tras la difusión de la canción, los seguidores no solo especularon sobre los versos, sino también analizaron detenidamente el video musical de la artista, generando diversas teorías. Belinda revela aspectos de su experiencia con el oriundo de Sonora. En un mensaje contundente, insinúa que su relación no coincidía con la imagen proyectada. Al concluir su canción, Belinda expresa que lo que realmente importaba era la forma en que él se comportaba, revelando una realidad distinta a la apariencia. Sus palabras sugieren que hubo una representación ficticia, un compromiso superficial con el único propósito de aparentar. De manera instantánea, la percepción idealizada de Christian Nodal experimentó una transformación radical, colocándolo como el villano de la relación. Este cambio se produjo cuando el cantante expuso a la intérprete española mediante capturas de pantalla, alegando que Belinda era una persona interesada. Los seguidores están firmes en su determinación de descubrir la verdadera narrativa de la historia de amor entre Belinda y Christian Nodal, examinando minuciosamente cada detalle que la estrella del pop revela en sus versos. Poco a poco se han ido reviviendo varios videos que documentan momentos incómodos entre la expareja, evidenciando la actitud despectiva de Nodal hacia su entonces novia. Incluso, circula una publicación que sugiere que Nodal estuvo ejerciendo presión sobre Belinda en aquel entonces para que conciban un hijo juntos. Es importante recordar que en entrevistas previas, el originario de Sonora había manifestado su firme deseo de ser padre a los 24 años, lo cual lleva a algunos a especular que podría estar presionando a Belinda para satisfacer lo que ahora describen como un capricho personal. Este video se ha viralizado ampliamente en todo internet, ya que en él es evidente escuchar a Nodal diciendo, «Mi amor, es que todo el mundo quiere que te embarace». Este material ha generado miles de comentarios, pero un usuario concluyó con un comentario impactante al afirmar que Nodal embarazó a la primera persona que se le acercó, haciendo alusión al embarazo que Christian Nodal tuvo con Cazzu. Christian Nodal reiteró en varias ocasiones su firme deseo de convertirse en padre a los 24 años, una meta que, a pesar de haberla compartido con Belinda, no se materializó. Durante una conferencia de prensa, el cantante de Adiós Amor expresó su anhelo de tener no solo uno, ni dos, sino más hijos. En ese momento, anunció que pronto sería padre, pero aclaró que la revelación de su paternidad estaría vinculada al lanzamiento de un nuevo álbum. Nodal mencionó que, al embarazar a Belinda, aún no decidía si haría pública o privada la noticia, subrayando que esta elección era suya y que ya habían discutido el tema conjuntamente. En ese instante, lo interrogaron sobre si ya se visualizaba como padre, a lo que replicó de inmediato, «Claro que sí, a los 24 ya quiero ser papá», generando sorpresa entre las personas, quienes opinaron que Christian iba demasiado rápido. Aunque inicialmente se especuló que la relación entre Christian Nodal y Belinda era puramente una estrategia de marketing, posteriormente se confirmó que había genuino amor entre ellos. Sin embargo, con la aparición de Cactus, ahora surge la duda sobre todo, ya que Belinda reveló que no todo era como parecía. La controversia persiste, generando continuas discusiones y análisis en torno a los acontecimientos. Al revisar el video, surgen comentarios como, esto sucede debido a esto, o, esto lo dijo por esta razón. Ahora, usuarios en redes sociales afirman que Christian Nodal ejerció una fuerte presión sobre Belinda, para establecer una familia rápidamente, lo que podría haber contribuido a la relativa brevedad de su relación. Aunque inicialmente se comprometieron, aparentemente terminaron su compromiso por diversas razones. Se especula que la insistencia de Christian Nodal en ser padre a los 24 años fue un factor determinante. Un usuario incluso sugirió que Nodal embarazó a la primera persona que se le presentó, es decir, Cazzu, y que por eso está feliz con ella. En realidad, lo que Christian Nodal buscaba no era un compromiso,
una boda o una pareja, sino más bien una madre para sus hijos. Indudablemente, la polémica persiste y es un tema del cual no podemos dejar de hablar. Tras escuchar repetidamente la canción Cactus, continuamos analizando la ruptura y las experiencias que Belinda comparte sobre cómo percibe su relación. Ya hemos conocido la versión de Christian Nodal, quien afirmó que Belinda era una persona interesada. Según él, una vez que dejó de proporcionarle dinero, el amor se desvaneció. Nodal sostiene que Belinda le solicitaba dinero no solo para ella, sino también para sus padres y prácticamente para toda la familia. Ahora, Belinda presenta una versión diferente, sugiriendo que la relación fue un montaje para aparentar que él le fue infiel. Algunas afirmaciones incluso sugieren que Belinda pudo haber estado embarazada y que, lamentablemente, perdió al bebé, lo que también habría contribuido al fin de su relación. Sin embargo, ha surgido un video, un TikTok específicamente, donde ambos se grabaron y Christian Nodal le expresaba a Belinda, «Todo el mundo quiere que te embarace». O sea, ¿qué hacemos? Ya te embarazo, órale, ya no hay que usar protección. Ante esto, Belinda responde diciendo, «Espera, primero aquí debe haber un anillo, nos casamos y ahora sí platicamos de la familia». Es importante recordar que en el pasado, Christian Nodal expresaba su deseo de ser un padre joven, destacando la idea de tener la energía suficiente para llevar a sus hijos a la escuela y participar activamente en su vida. Una postura completamente respetable. Mientras tanto, Belinda parecía tener una perspectiva diferente, indicando que ser madre era algo que consideraría en el futuro, pero que actualmente no estaba en sus planes inmediatos. Aparentemente, estaba concentrada en su carrera y otros aspectos de su vida. Sin embargo, con la evolución de los acontecimientos, parece que Christian Nodal ha revelado su verdadera naturaleza, según la aguda observación de muchos que han analizado detenidamente estos videos. En el video se insinúa que Nodal le fue infiel a Belinda con Casu. Además, el rápido anuncio del embarazo de Casu después de un breve tiempo de salir refuerza la teoría. Ahora, la pareja muestra su felicidad con la llegada de su pequeña bebé, Inti. En otro contexto, cabe recordar un incidente durante un cumpleaños de Belinda, donde ella hacía ruido con un plato y una cuchara, y Christian le pidió con la mirada que no lo hiciera. La expresión en su rostro fue bastante elocuente, dejando a Beli un tanto desconcertada. Sin embargo, cuando Christian se percató de que estaban grabándolo, adoptó una actitud despreocupada. Algunos especulan que su reacción podría haber estado influenciada por el consumo de sustancias en ese momento. Los videos y las reacciones ante las acciones de Christian Nodal han generado amplio debate. Ahora, me interesa conocer tu opinión sobre la situación entre Belinda y Nodal. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.